Diputados del Partido Arena, miembros de la nueva dirigencia del COENA, reaccionaron a las declaraciones que hizo el alcalde de Ilopango en relación a los movimientos realizados en las direcciones tras la llegada de Mauricio Interiano. Aseguran que será el Tribunal de Ética del partido quien se encargue del destino de Ruano dentro del Instituto Político. Mire, yo lamento esas desafortunadas declaraciones y creo que él está muy mal aconsejado y no estaba en sus cabales. Mira, toda nueva dirigencia que llega está en su derecho de hacer los cambios que se estimen pertinentes. Habrán varios cambios. Se va a revisar cada una de las estructuras departamentales, municipales, de sectores. Donde las cosas estén funcionando bien, pues seguirán las mismas personas, pero donde haya que hacer ajustes, cambios o fortalecer algunas directivas del partido, pues habrá que hacerlo también. Esto es lo más natural del mundo, que parte de la renovación que hay en el partido y que debe ser de carácter permanente, que sean constantemente revisadas las estructuras del partido y donde haya que hacer algunos ajustes o cambios, pues se hagan. Lo que pasa es que como todo este tema fue durante el fin de semana, no hemos tenido el suficiente tiempo para analizar sus declaraciones. Lo más importante es que estamos como partido.